chicha, es otro. Estamos haciendo chichita. Chicha de jora. Jora tiene canela, hinojo, tiene naranja, tiene tostada, cebada tostada, bien negrito, para que dé color, sabor. Esta chicha va a estar buenazo. Sí. La chicha del arca y huele rico. ¿Eh? ¡Ay, qué delicioso huele! ¡Hagan de probar! ¡Upi! Empieza la fiesta en San Pedro del Arcay. Sí, va a empezar la fiesta. La fiesta va. Tía, buenos días. La tía está encargada de pelar maíz. Pelar a puerta. Está para que coman la rica sopa de mote. Exacto, señorita. Señora, señorita, la verdad. Acá, señorita. Ahí está, mira, con el sonido. Bla, 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 bla. Ajá. Un poquito más. Así es más fácil, ¿no? Nuevo truco para pegar, para lavar maíz pelado. Está bien, ¿no? Porque antes así nomás enjuagaban. Pero tía, así que es para probar mi matapas. No, mi cabeza no está bien. Ya, una copita más de tía. Ani mucha. Ajar, vas a la manta. No, es que desde las 4 estamos. Ya, poquito va. Ya, Pedro, ojalá que nos visite también, pues. Va a estar todo el día, espera, tiene que estar todo el día, ¿no? ¿Todos los días está? Todos los dos días voy a vivir, me ha dicho en la calle. Salud, señora Norma. Ya con baña vacía, hay una manga de jate y gospa. Nadie quiere trago. Sí, pues está, sí, en Ajacuy. Está animando a todas las...
El trago es mejor, cerveza es peor. Así, el trago. Como arteria, en la charla, ya no sé cómo ven. Salud, amiga. Salud. Gracias por la iniciativa. Hoy día, pues, ya estamos en Ajacuy. Mañana pasado se hacen los pancitos para recepcionar a los invitados. Aprovechando, se le invita a mi pueblo Larcay y se le agradece a todas las personas que vengan. Que vengan, sinceramente, de corazón vamos a recibir y para poder cantar, bailar, operar, para ver banda. Y con todo vamos a cumplir, acompañando a mi primo Isidro Vargas, a la familia Vargas Ponce. Se le invita a todos, ¿sí? Salud, amiga. Salud. ¿La prima? Sí, es cierto. Poquito no me tiene. Ya pachatas juntos. Ya es que hay una cosa manja. Mami. Es que hay una Gracias. De la Arcay. El señor del cargón, del dueño. Ya, Su recuerdo. Falta mujer. Oh, qué pena. Ya las nueras, pues las nueras. Ay, las tres nueras. Tres nueras, te van a querer mucho. La, Edward es el que va a traer las nueras. No hay hija, dice. Ahí está el soltero codiciado. Vamos a publicar. Buenos días, mamitas. Buenos días, mamá. Hoy 25, estamos en plena Ajatsuisui. Esta cola no es. Doble. El otro no pasa. No pasa. Muy bien. Quiero gastar más tiempo en eso. Pasa, mamá. Ponce Rivas. Así se bromeó. La señora Natalia. Habían ido con ropa limpia para bañarse. Y yo hubieran regresado con ropa sucia.
Al trabajo. Me iba y me quedé, no había movilidad. Pero para subir miraba el, para arriba y yo para subir con la mesa. Nunca van a subir para la señora. Vale, no más sube. Pero para bajarse rápido. No se dejen, no se dejen, señoras. Vamos a responderle con doble sentido también. Por eso. ¿Cómo están perdiendo algunas veces? He votado. Venga, charla. No, eso es lo que lo acabo de decir. De ahí sacamos eso. ¿Estás viendo que estamos haciendo? Que haga espacio todavía un poquito ahí. Sí, sí. Ajá. Si no hemos terminado ahí. Por eso, eso hay que tener atención. No, del otro distancia. No. Míralo, ese mentiroso. Vamos, échale. Ajá. Chao, papá. ¿Qué tiene? Aún está caliente. Ahí están acabando ya una parte. Estoy agarrando las ollas. Nadie quiere, ya que nadie quiere. Otra ocasión. Vendo más. Ya no, papito, gracias. Falta. Cuatro. Esto. Muy grande. Sigue.
¿Quién? No sé. ¿Dónde andas ahí? No. Ampun anda así. Carambas, mal día Juan, se te hiciste una juguete. No, eran mujeres. Ah, bueno. Al señor lo conocía acá. ¿Y qué pena ahora? Sí, eran mujeres. El tío Rocho estaba aquí, ¿qué pasaba? No, 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 Para tener más fuerza para levantar la chicha. Mi hermana es. Ajá. Mi hermana es. Muy bien. Salud, pues. Salud, salud. Salud, salud. Ya no son borrachos. Gracias. Los acompañantes, los familiares, estamos reunidos esta noche. Elaboración de chicha, la madrugadita, amanecerita. Ahí está, el alba. El alba, cuando los rayos de la aurora empiezan a amanecer. Vamos adelante, acá tenemos 50 magmas de chicha. Ahí está. Ahí va a fermentar. Pues todo magma. Claro, toda la fermentación, todo, ¿no? Es el último modelo, así es todo. Tío, esto van a ser hierbas de nuevo, ya no. Paso despacio de la señorita filmadora. Es una cosa, ¿qué es esto? Ahí vamos. Ya estamos terminando de elaborar, nos están dando nuestro matecito. La señora Nelly le cargó un té. Claro que sí, están trabajando. Estamos tomando matecito de Tarcay, ¿verdad? Ya terminando, ya. Estamos tomando. Ajá. Ya estamos acabando, ya. Ya estamos acabando, ya. Falta, vamos. Ajá. Es acabado. Ajá. Muy bien. Estas más magmas han sido prestados para los pobladores. Hay que devolverse. Claro, como se va avanzando hay que devolverlas. Pero estas cosas se debe de cuidar, ¿eh? Son igual habría producto. Uno así igual, para llevar, ¿ves? Sí, son chiquitos. Uh-huh. Venga, a devolverlo. Ya se hizo la chicha. Así, así.
A ver, a ver, cuidado que te resbales, ¿no? Buenos días. Ahí está. A ver, a ver. ¿La tía Carmela? ¿De quién es eso? Así, así ya no vas. ¿Está abierta ya la puerta? ¿Ah? ¿Está abierto? Sí, vale. Por acá te entra, pe. ¿Ese no va? Sí, está abierto, sí, está abierto. Pasará la puerta. Buenos días. Ya. Dios, tío, tío. ¿Cómo dices que vamos a bailar? Ahí está. Ya, ya más, señorita. Sí, sí, no se preocupe. Ya, suelta, tío. Una cita nomás no tiene. Pero alrededor. Falta tres también. No tiene orejita, por eso le puse. No tiene oreja. Así ya está tiempito ya, mira. No es que se ha rotado. Muchas gracias. Señorita. Ay, yo también voy a terminar zanca y zanca. Yeah, listo. Ahí está. Muy bien. Espero que muy bien estén almuerzo. Estamos está rico el almuerzo, papi. Vamos almorzando. Algo, ¿no? Me parece que. Son distintos, familias, vecinos, todos, y estamos acá almorzando. Yo primera vez que yo llegué, ya gracias. Bueno, nos encontramos en la casa de la familia Vargas Ponce con todas las personas que han colaborado. Y se agradece por ello, así que espero que tengan un rico almuerzo y que nos acompañe hasta el final, ¿no? Y bueno, buen provecho con ello y sigan, buen provecho, buen provecho. Sí, mami. Sí. Sí, sí, ¿no? Ante todo, muy buenos días con todos, abuelito, papá, tíos, tíos, muchas gracias, tío, por siéntate, este cariño, por siéntate, esta tradición, tío. Saluda a todos los paisanos, ¿no?, larqueños, en este día que estamos empezando ya, esta bonita fiesta que se realice, ¿no?, todo ¿qué? En armonía. Exactamente, eso es lo que se quiere. Sumamente agradecido. Sé que en estos días no hay mucho para trabajar. Ya vendrán ya mis queridos amigos, claro. Queridos tíos, tías, uh-huh. Siempre con cariño. Muy bien. Así sucesivamente hasta culminar la fiesta. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Habla de mami. A ver, a ver. Me gusta algo corto. El señor es un pampachino. Yo soy pampachino, ¿eh? Muy bien. Sonríe, sonríe. Ese militar no puede. Ese militar solo se matón. Muy bien. Matón. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sigan a su almuerzo. Gracias. Digo, en mi caso es militar. De repente, discúlpeme. Para hacer algo brusco. No se preocupe. Militar. Papá, yo sé que. Muy bien, muy bien. Buen provecho, papá. Señoras, mamitas. Acá estamos en la casa de la señora de la familia Vargas Ponce con todas las personas que han colaborado en la cocina. La rica comida que han hecho.
Buenas tardes con todos. Wow, qué rico está preparándose acá. Ay, todo, ¿eh? Sí, buenas tardes. Acá apoyándole a mi amiga querida Amelia. Acá se bomba, por favor. Ojalá que salga todo bonito. Va a salir todo bonito. Muchas así que. Bendiciones para todos. Saludos. Ya, muchas gracias por sus palabras. Y sigamos. Caigo, caigo. Salud, pues, salud. Salud, toma chaico. Toma chaico, chique. Chique. Y matan ruasun caicunantuta. Maicilutacho. Maicilutta. Ah, muy bien. Wow, gracias. Pobremente. Ay, está bueno, gracias. Todo va quedando listo. Las mesas. Y esa es la preparación. Están tomando su cafecito con su quequito. Estamos a minutos previos a la elaboración del maicillo. Antes un compartir con un buen café, con sus panecitos. Toda la mesa está lista para la preparación de los pancitos y los maicillos. Y ya que tenemos a Don, que está muy contento. Ahí está su compadre. Viene a muy bien. Viene a acompañar los compadres, los familiares, los vecinos. Muy bien. Ah, muy bien. Sí, el señor nos está acompañando desde las 2:30 de la mañana. Su deber. Su deber y su cariño, el cariño que le tiene a usted. Mi hermano Mefe. Claro, su familia. ¿Con yema y todo va a ir o solo tienen que separar la clara? La pura clara. Muy bien. ¿Tres? Nomás, tres. Uno y medio cada artesano. Artesano. Mira, mamá. Acá tengo. Yo, entonces ahí tiene que ser 4 kilos y medio más. Están haciendo su tincapa con un calientito. Ajá. Para que el maicillo salga todo rico. Ajá. Salud, salud. Ustedes van a amasar toda la masa. Muy bien. Acá ya comenzó la mezcla. Mamita, muy chaiki, muy chaiki. Ajá. Acá ya están comenzando con el procedimiento de mezclar la harina y el azúcar. Va a faltar azúcar. Eso tiene que llenar a la tina. Thank you.
Allí en esta sala comiencen a trabajar. Y va saliendo los maicillos. Facilidad de hacer con moldes. Anteriormente no había eso, ¿verdad, señor? Comenzando con la faena de los... Sí, la que sabe, faena. Muy bien. Casi todos los pueblos estamos acá. Este otro grupo está afuera también. Sí, ya, eso ya. Sí, sí, aquí. Aquí, toda la familia, los amigos estamos, ya parejo. Claro, todos los vecinos, los compadres, la familia. Sí, los gatos. Muy bien. Vale, no, más chico, poquito. Más chico, porque el molde que a mí me dieron era más grande todavía. No, para allá, para allá, tenemos que chile. Entonces yo le. Pues si se me dejó más, para allá, tenemos que chile. Más chico que el molde, que a mí me dieron era más grande todavía. Será tan mala pesada en Castro y se va a echar a Raúl y los Rosa. Carlos y los Rosa. Por cariño querido. Es que sí o sí tiene que ir esta toma. Listo. Esto va a ser para el bollito y esta preparación es para el pan. Avanzamos. Avanzo y avance. Sí, 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 no, estamos avanzando. Por el nombre de este de Isidro Vargas. Ahí está. Sí, ahí estamos ayudando como familia. Un
Ya, muy bien. Venga, ¿cuántas vacas van a matar? Tres. Tres vacas. Muy bien, los esperamos acá entonces. Mucha suerte. Buen día. Ya, ya. Ya está. Buenos días con todos. Estamos aquí en la Pampa de Sicuane yendo a degollar 4 o 5 vacas para la fiesta, pero mucho más todavía vamos a degollar cada día. Diario, así. Uh-huh. Ahora las vacas vienen de allá de las laderas que se llama Pucahuasi, Jatahuasi, Payapaya, Chicranco, Titanca, para allá está Lomo, Tictica, toda esa parte van a venir. Toros bravos para la corrida de tripas. Paul, pásame un motulinalo. De Paul, ay. No tiene. Arriba de Sicuane. Ah, no tiene. No, con auto avenido. Eso debe ser tal vez, ¿cómo se llama? Acadeo no cruce. Ajá. Llegando la familia Vargas para sacrificar su, la carnería Vargas. Muy bien. Llegando, vamos a, ahí vienen los montados. Ajá. Van a traer la jococha, jatabazo. Buena música, ¿eh? Con el toro Vélez. Muy bien. Vamos a apoyarnos el degollo de vacas. El día 26 de junio. Ajá. Vamos a degollar la vaca para mañana anticipa. Guau, wow, muy bien, muy bien. ¿Cuántas vacas vamos a matar? Dos vaquitas por ahora. Por ahora nada más. Por ahora nada más. Ya muy una bien. Vaca se va sumando ya. Sí. Muy bien, ¿qué? Muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Ya, ya, chao. Muy bien, muy bien. Acá estamos llegando a degollar la vaca. Wow, ¿cuántas vacas degollaremos hoy día? Hoy por hoy, por hoy. Estamos por sentenciado de degollar por 2 a 3. Wow. Ese es el servicio de para la fiesta patronal de San Pedro, San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Muy bien, muy bien. Mira, man, todo el llante y todo se llama. Jatahuasi. Yanajocha, va a caer que está alguien le trae que camo, que hay compromiso para alguien le acaso su más ya. Se loca con a mí que mansacho. Repunanta, adiós, grave. Es la canción, ¿no? Ayer en mi manada, ay. Ahora en yo al mayo. Ah, caray, eso. Y ahora me apure con Japsu. Para los animales que se van a ir sacrificados. Jujaucha. Ah, Jujaucha. Chuape, no, Marik. Jujaucha. Acá estamos con tu casa,
pacha tierra, man, para preparar su quiera ochata, animal con mi con uno. Ok. Y al nombre de nuestro Señor San Pedro, Señor San Pablo, Señor Santísimo, al nombre de la vez, ya pacha ya no cuida con mi con uno. Pai, caro que pacha, no paga mi que animal con sacrifica a su mamá. Ya. A ver, aquí dice, vamos a, en primer lugar vamos a rastrear. Yeah. A ver, familiares, ¿cómo están? Ay, ay, ay. Espera, bajan ahora y picha. Pero está bien. Viene buen camino, pero están demorando mucho. Ah, caray. Montados, ¿seguro? Pita, baja la lonja. Bravitas son. Sí. Chascos son, su pachamama. Claro. Vamos a escoger. Aquí está el cincho. Ya. Para dar a su. Ya, su. El más chiquito manda. Ahí está. Él tiene poder. Pachamama. A ver, Pedro, ven. Fotos. Es el costumbre que vamos a hacer este Pedrito. Sí. Usted como hermano el debutante de tu hermana Mary Ponce Rivas, usted estás representando acá a nuestro lado, acá en Contracor del Sicuano que se llama, y vamos a sacrificar nuestros animales. Así nombre es. De ellos, ¿para qué? Con el bien, para pasar ese su cargo. Y esto como vamos a mandar un deber que Pachamama, Pachatierra, que van a recibir este nuestro sauma, es como decir, es un pagapita. Sauma chay que son, costumbre casanta. A ver, macchay con que insinut que chay que papay. Acá tenemos nuestro vino para dar un brindis a Pachamama. Macchay con que papay. Es el costumbre a veces, señorita filadora. Del Arcay. Este es el inicio de nuestro costumbre de San Pedro del Arcay. Esta es la fiesta patronal, pues es más conocido, ¿no? Claro. Y también es más famoso. Y la más concurrida. Carambas. Esta costumbre no quisiera que pierda. Esa costumbre que siga para adelante. En muy este bien. Momento estamos realizando esta costumbre de Aichanacay. Ah, caray. Ah, ese es el costumbre. Aichanacay. Aichanacay. Hoy muy día bien. Es el Aichanacay. Anteriormente era Aichanacay, caramba, no era vaca, sino que venían las alpacos de las alturas, de los contrabando, ¿no? Pero esas eran anteriormente. Pero ahora ya es nuestra crianza. Muy bien. Nuestra crianza, que es nuestras vacas, que procede en nuestro cargo. Claro. Cuando uno tiene ese gusto de pasar cargo, ya hacemos ya con nuestros animales propios ya. Y por la misma razón, mandamos derechos a nuestro cerro, en nuestros apos, cuídanos nuestras vacas. Muy bien. Es la costumbre que estamos realizando en estos momentos, poner derechos a nuestros apos. Merecen el. Gracias. No hay más palabras y ahorita vamos a hacer un pagapita. Y falta una. De hacer un saumita. Ya. Y vamos a realizar eso. Muy bien. Momentos. Ya, muy bien. Ahí está. Vamos a poner un poquito de sauma, un poquito de salsa para la saumita. Para hacer muy un despachito. Bien. Muy bien. Para nuestros sapos. Realmente, yo pues no me radico en. Acá en este pueblo. No. Pero regreso por nuestra costumbre siempre, estoy para acá. Eso está muy bien. Lo que se quiere es. Realmente. De hace 15 años atrás, ya no estoy en Perú. Wow. Yo me radico en Buenos Aires. Pero por costumbre, que está pasando también el cargo mi hermana y mi cuñado Isidro, y estamos por acá. Muy bien. Y que con mucho gusto y con mucho orgullo, y queremos hacerlo pasar una cosa muy bien, armonía con toda la familia. Exactamente. Sí, y justamente estamos por acá con mi hermano Mauro. Estamos. Él es parte de mi cuñado Isidro
y yo de parte de mi hermana Mary. Muy bien. Lo importante es que la costumbre no se pierda, que así se siga es, difundiendo y que lo tengan manteniendo. Esperemos que también que debutan estos años, ¿no? Ajá. Otros para el otro año. Igual estaremos acompañando también. Claro, muy igual bien. Vamos a estar por acá también. Uh-huh. Igual vamos a estar acompañando. Alguien se debuta, ganamos San Pedro y San Pablo y el Señor Santísimo, y vamos a estar ahí presente. Muy bien. Esa gracias. Es mi palabra a todos. Ya, muchas gracias. Ahí va llegando las vacas de la familia Vargas Ponce. Vienen desde La Jococha, Maldonado, Jatahuasi, Chicranca. A ver qué tal su suerte de él. De Marco, ¿eh? Está alegre. Está con pena. Marquito está bien alegre. A ver. Ya, su madre. Todos están solos. Sí. Entonces, al toque vamos a surgir a la carne. Llegando, ahí está nuestro. Ahí hay otro cuchillo, tío. Familiares llegando a ayudar. Ahí hay otro cuchillo, papá. Está nuevo. Nuevo ayudante. Nuevo cóndor. Saca cuchillo, dice, nadie tiene su cuchillo, dice. Sí, su propio cuchillo. Muy bien. Ahí se lo va. Y más cuchillo, te enseña la persona ahí, cabrón, con tal que le dé cuchillo. Cuidado, la caja es. Cuidado, la encha. Gracias. Temprano, tú eres de Alcoso todavía. No, lo peor de todo, acá había matadores internacionales y los aprendices se le han ganado. ¿Se ganó? Se ganó. No, en accionarte. En accionar, sí. Damos la preferencia, pues, del hogar. A los alumnos. Como ayer en la corrida de Paico, estaba toda la gente de Atibara. Ya, no vayan, ya el torero lo ha corneado al toro. El torero tenía más cacho que el toro. Ah, ya. Haciendo el rey, ruido. Ya, no, ya era matito, ya. El torero ahora sí, pescachudo. Cuya ya ha venido con su tincapa, ¿ve? Hasta el final. Salud, Pablito, Marco. Muy bien.
¿Cómo está, papito? ¿Cómo está, tío? Buenos días. ¿Cómo está, papá? 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 ¿Ya te barguitas? ¿Qué dice la pierna? Ahí está. Un chico, papá. Un chico. Papá, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Salud, a ver, su cariño de Pablito. Salud, cariño de Pablito. Qué rico trago. Ver, papá. Miski, miski, cachis. O sea, que te encacho la panilla. Está bajito, está bajito. Ese traguito está bien. ¿Cómo el organismo? ¿Cómo se echa el trago? Aquí está el cachorro. Ya, viejito. Ya, papá, voy a empezar a ayudar. Muy bien. Gracias. En nombre de mi hermano Isidro, les agradezco bastante. Aquí mis sobrinos, toda la familia, estamos aquí mis primos. Le agradezco a Mauro, Lalo, Alfonso, Lucho, Pedrolino, Pablito Malco, Edward, ahí mi sobrino Marco. Muy bien. Y las señoras que nos están acompañando. Salud, Yadira, tu maico de jampas. Y aquí estamos lavando las tripas para el mondongo. Ya, un honguito después vamos a recibir. Ajá. Le agradecemos bastante, infinitamente. Estamos empezando. Y esto, hasta las últimas consecuencias, toda esta hermosa familia, como un solo hombre. Estamos empezando con Bacanacay, ¿no? Ahora otro grupo, creo que están preparando nuestros panes, los bollos, en el pueblo, nosotros aquí. Muy bien. Le agradecemos infinitamente. Y salud con todos. Salud. Salud, salud. Muy bien. Muy bien. Gracias. Un aplauso por la faena que han hecho. Muy bien, chicos. Ya. Listo. Agradezco a toda la familia que estamos acá presentes. Yo me refiero a nuestros apos, que es el Jatahuasi Mandonado, San Japalja. Caramas, estamos pasando este cargo mi cuñado Isidro Vargas y mi hermana Mary Ponce. Caramas, estamos sacrificando estos animales, ¿no? Pero nuestro Señor Santísimo va a duplicar. Capaz también va a triplicar también. ¿Por qué? Porque están pasando este cargo con buena voluntad y buena fe. Eso es nuestra costumbre que tenemos en este Larcay. Porque sacrificar un animal para nuestros santísimos o para nuestra fiesta patronal tiene mucho significado. No tengo mucho más palabras, más bien gracias a todos los acompañantes que estamos acá presentes. Eduardo. Estamos en acá José, acá Luchito, Mauro, Alfonso y Lalo. Y así como también las señoras que están presentes, la señora Yadira, Nelly. Y mi tía Leonor. Muy bien. Malco. Leonor Malco. Gracias, no tengo más palabras. Muy bien, aplausos por favor. Ay, ay, qué lindo. Muy bien, chicos. Vamos, señores acompañantes, la verdad en estos momentos me agradece a todos ustedes, compañeros, que la verdad estamos haciendo un esfuerzo grande. ¿Para quién? Para el señor Cargón, que es Isidro Vargas, mi hermano Isidro Vargas, esposa Mary Ponce. Pues aquí estamos Lalo, Alfonso Cerón, señor Luis Martel, Pedro Lino, Edward, Marquito, gracias, tío. Pablito Marco, Yadira, señora Nelly, José Vargas, tía Leonor. Pues agradezco, ojalá estemos así hasta el último. Muy bien. Agradezco una vez más, ojalá que todos nuestros compañeros que nos apoyen hasta el final de la fiesta.
en armonía. Y también de igual manera, nuestros pueblos vecinos que nos visiten a esa humilde casa que es de la familia Vargas Ponce. Muy gracias. Bien, gracias. Gracias. Ya, listo. Buen día. Y acá los cargadores. Tío Maurito está cargando la carnecita. Y la cabeza ahora, también. Poco a poco estamos ahí. Ajá. Están todos los cargadores también ayudando. Ahí está la pierna tirada. Ahí está. Creo que debe subir bailando. Bailando. Ajá. El balde más este. Pablito, el baldecito va. Ahí está. ¿Qué tal? Dice, bailando, dice. Ajá. Muy bien. Bailando, dice. Ajá, bailando, exacto. Bailando, dice. Muy bien. Ahí estamos. Claro, dale al lugar. A los firulais. Empezando a lavar todo lo que son las tripas de las vacas. Multa. Multa. Acá también multa, ya le hiciste hueco. Todos los trabajadores que están acá. Con toda la familia. Muy bien. Ahí debería estar yo. Otro trabajo en la arca y otro. Ah, vamos, hermano, sí, sí. José Vargas. Apresuren, apresuren. Está bien, si pones papá Pedro, por acá no hay ni coca, nada. Ahí está. Probando. Qué rico.
Ajá. Viaja. Casi. Está bueno. Viajo. Es el costumbre. Ahí está. Hams, tú me. Ambas es Aichanakai. Estamos cargando Aichanakai. Es para todo el pueblo del Arcay. Para todos los asistentes a la para fiesta. Para todos los asistentes que vienen de los pueblos vecinos. Invitamos también, pues, ¿no? A todos nuestros pueblos vecinos, Larcay, Soras, Pautaray, Otama, Guayamas, Guayana, Llamcama. Pajarapata, Guayana, muy bien. Vacas para todos que hemos venido del pueblo aquí arriba, van a disfrutar este caldito. Aquí hay el caldo, el parte de vaso, guachalomo. ¡Ah, caray! Ese carnecito, pura carne. Ese es el costumbre que hacemos cuando degollamos aquí en Larcay. Cualquier persona que degolla su vaca hace su caldo. Claro, un caldo nutritivo. Bien nutritivo, fresquito. Muy bien. De la carne degollando a la olla. A la olla, muy bien. Y ahí tenemos nuestros comensales que están esperando. Muy bien. Listo. ¿Y me dime? Sí, confía. ¿Sí? Sí, confía. Ahí están con comiendo. Todo lo blanco. Canchita y su queso. Canchita. El caldito. Ahí está, con su caldo ya. Disculpa, papá, voy a pasar la sopa. Y el viaje continúa cabalgando hasta Larcay. Muy bien. Alimentándose los montados. Si tienes un caballo huaycho, te podría seguir. Él tiene caballo huaycho. Ajá. Él nomás. Caballo huaycho. Alfonso. Listo. Bueno, tener también caballo huaycho, ¿no? Los viejos antiguos han hecho. Se han sacrificado más. La viejita, ¿cómo se llama? Su esposa, su viejita. Teodosia. Teodosia entraba a su marca. El más grande, el queso traía. Se llamaba parte en dos, en tres. Va, pues sírvanse otro. Sin decir nada, partía. Mico Tamayji. Coman. Pero quesos, hay un mico Tamayji. Tremendo queso. Y chibolos, a veces no, tú no tomas trago, nada, te comes, pero. Qué rico. Eso era quesos nutridos, ¿no? Ahora canchita, chicos. A los montados ya se van. Ya, muy bien. Nos vemos. Muy bien. Muy bien. Ya, papi, ya, listo. Muy bien, van adelantándose. Caballo bueno. Sumarla. Listo.
maicillos, los ricos maicillos. Ahí están de todos los modelitos. Ajá. Mira, de variedades. Ahí está, mira. Ya están acabando ya, allá. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está haciendo ahí ahorita? Este es este para bizcochuelo. ¿Ya? Batido de huevo. Muy bien. Esta es nuestra costumbre en Aypamanca, los batidores. Sí. Este se llama raki. A ver, eso quiero preguntar. Ay, ay, ay. Muy bien, ahora sí se ve bien. ¿Quieres probar? A ver, si se puede. Wow. Sí, pase. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ese es el ponche. En Lima venden eso como ponche. Y en este momento está en el proceso de sacar. Más bien vayan echando ya este. El bizcochuelo, ¿verdad? Fíjate en este. Eso. ¿Puede hacer un montoncito ahí en la puerta? Listo. Acá ya están los pancitos. Ya hemos hecho. Un ratito, papá. ¿Pollo estar en adentro? Ahí están los ricos panes. Ya hemos hecho. Estos son los bizcochuelos. Ya, pues, ¿no? ¿Ya están hechos? Ya. ¿Viste? Sí. Venga, para aquí. Ya está saliendo casi todo. Es que no voy a ir con la cuchara. Sí, no se cuenta. Escuchar los desgolpes, ya no voy a ir con una vez. Que manca, bro. Está apuro y está cerca. Quería este. Pero si no puedo calcular la cantidad. Ahí lo que está echando es A ver, ¿cómo va el proceso de los maicillos, señora? Cuénteme. Ya se va a ir al horno, ya estamos recogiendo. ¿Listo para el horno? Sí, estamos poniendo la lata para que se vaya al horno. Muy bien. ¡Ay, qué bonitos! Sí, ya se van a ir al horno. Sí, está en el horno, está ahorita saliendo lo que es el maíz y el bizcochuelo. Ajá. Bizcochuelo, ¿ya estará saliendo ya? Sí, ya está saliendo ya. Ajá. Está bueno. Entrando nomás. Yo no hay. Pero ya está bien. Ah, no, dice casi nomás echan para 30. ¿Voy a ver ustedes también? Está bien. Uno, no. No. Échale. Cuido que tenga algún dejo. ¿Por favor, no sé, pero doña Simona, ¿traes?
Ya, eso es todo. Y cállate nada, ya te llevo, digamos. Ahí están los panes. Esos son los bollos. Ah, los bollitos. Sí, panes son aparte. Vaya en otro lado, en el lado del horno está. Ya. Esos son los bollos. Los ricos bollitos. Porque los bollitos son, mira, redonditos. Va a reventar la cámara. Ahorita va a reventar. Saliendo listos los panecillos, no, bizcochuelos. Pero ajá, dice que alguien me ha dicho que sí, señora, con la comunidad, tienes toda la potestad, señora, para que piensen los señores. Ahora sí se ve bien. Ah, sí. Qué rico. Discúlpame, les voy a dar la espalda. Profesor. Dame espacio. Uno más pueden poner, ¿eh? No. Ahí vamos a probar. Es que está bajando el tempo del horno. Está bajando. Cuando ya está normal, 7 vamos a poner. Ya. No, esto mejor. ¿Qué cosa? A 20 falta. Falta un poquito, ¿no? Esa es la primera, ¿no? A ver,
Mira, está muchas que se ve. ¿Eso brinda? Muy bien. Bueno, ahora nos encontramos en estos momentos. Acabamos de terminar los maicillos en el horno de acá de mi tía Liliana, del profesor Neptalí, que nos ha apoyado incondicionalmente. Yo sumamente agradecido con ellos. ¿Por qué? Porque ellos han venido con voluntad a la casa, nos dijo a mi madre, papá, mamá, yo me encargo, yo les apoyo en esto. Y eso me gusta. Y yo obviamente no los voy a dejar de lado, ¿no? Ahí estamos. Agradezco acá a las señoras lindas que nos han apoyado hasta estos momentos. Acá mi tía es linda, mi tía Ovaldina, mi tía Jenny. Acá mi tito Eleuterio, mi tito Irineo. Acá mi lindo padre. Acá está mi profesor Neptalí y su señora esposa, Liliana, y mi tía Paulina, mi tito, acá está un poco picadito, pero dale. Mi tita está representando, mi tía Flora está representando a la familia Vargas de parte de mi tío Mauro. Y mamá Juana. Ahí está, dale, y parejo. Y la más principal. Y mi madre linda, Juanita Rivas Quispe. Ahí está, imaginariapas, chenariapas, pero escúchame a mí que... Muchísimas gracias. Yo sumamente agradecido a ellos. ¿Por qué? Se ha terminado lo que se propuso. El trabajo de hoy día era esto. Hacer bollo, pan, bizcochuelo y maicillos. Ahí está el trabajo hecho. Gracias a ellos. Muchísimas gracias a todos ellos. Ellos han trabajado, de repente yo estaba ausente, pero ahora estoy. ¿Ya, muy mamá? Bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Brindemos una copita más. Ya, yeah. Un mamá. Aplauso muchísimas para gracias. Todos ustedes. Salud. Muy bien. Salud. Listo.
no puedo.